todos ustedes el día de hoy. Estamos a 28 de octubre y son las 11:03 del día. Y pues estamos aquí en Valderrama, miren, pues llegó visita. Ahí está mi mamá acá. Será. Yo ahora tengo la casa limpia, me habían dicho que iban a venir. Y yo tenía ahorita prendido el asador allá, le puse lumbre para hacer carne asada y ya tenía espagueti hecho y una salsa en el cajete y un agua de naranja. Pero ellos traen carnitas porque mataron un puerco allá en la casa y trajeron carnitas prietas y chicharrones y carnitas blancas. Y entonces van a calentar eso y ya para la comida mejor hacemos la carne asada. De todos modos aquí van a estar todo el día. Mira, ahí está mi mamá. Porque mi tío Elmer creo que van a tener jugada de gallos, no sé, aquí van a andar. Y por eso. Sí, ahorita se va a quemar. Y también les cuento que el día de hoy nos amaneció lloviendo demasiado. Aquí llovió mucho. ¿Para allá, qué tal llovió? Para allá serenó poquito. Serenó poquito. Aquí no, charco, no andó agua. Aquí sí fue lluvia. Llovió demasiado. Estaba el charco de agua allá afuera. Estaba otro charco de acá en el patio del otro lado. Todo lleno de agua. ¡Épale! Con cuidado. Las tortillas las compré hace rato, no sé, ahorita vamos a ver si están frías o calientes. Miren, aquí están las carnitas que trajo mi mamá. Nada más que yo no voy a poder comerlas, a lo mejor me como una para la tentación. Es que tengo la medicina. Un chicharrón para ti. Ándale, chicharrón y más chicharrón. Y miren, aquí yo tengo aquí tengo el espagueti. Eso ya está. ¿Ya? Págale. Ándale. Aquí tengo la agüita de naranja, tengo aquí una salsita en el café. Y traje sí. Una salsita de tomatito chiquito de menta porque sí, pues yo también le cargué a mi suegra que me vendiera unos de los que ella juntera. Mi mamá trajo esta salsa de tomatito de milpa y trajo asadura de puerco. A mí siempre me gusta mucho la asadura de puerco, mira. Esta. Pues ahorita no ha tomado medicina, ¿por qué no? No, yo también estaba tomando la medicina pues por la mola que me tapé. Pero no es pura penicilina. Pues sí, penicilinas. De la más todavía me dio más fuerte, doble. No, de la sí una, no, me dio doble ya. Toma, sí, me seguí tomando. Junior, allá tengo mi. Sí, pues, porque están ahorita. Allá está el asador con la luz. Aquí está Giovanni. El día de hoy nos acompaña Giovanni otra vez. Sí. Todos más fran que echen la carne porque frijoles como que. Ahora frijoles, espagueti. No, pues si quieren, ahorita ya va a estar las brasas. Vamos para allá. Ya van a estar las brasas para echar carne. Si quieren, está la carne ahí para echar nomás. Ahora Junior le anda echando ahí. Para que arda más rápido mientras se haga las brasas. Ándale. Así mero. Y eso que estaba la leña media húmeda, como les digo, como llovió mucho, estaba bien mojado. Si quieren, si quiere conmigo, dice la bola que va a quemar la basura. Ay, esos no pueden estar sin la basura. Con cuidado. Ahorita, ¿dónde la va a tirar? ¡Ay! Me está bien mojado todo de que, como les digo, llovió demasiado. Está como medio. Y ahorita está saliendo el sol, pero está bien nublado. Ya es bien tarde por eso. Bien, aquí ahorita nos vamos a poner a comer a ver qué hace. Ahorita de las carnitas se lo está. Sí, pues ya se quemó todo. Pero bueno. Ahí estamos todavía un poco sorda del hoy. ¿Tú tocas? ¿Cómo estás? Ya se te quitó. A mí me lavó el doctor ese día y se me quitó, pero todavía me dijo que tenía que seguir las gotas en los oídos y tomado porque me iba a tardar un poco en quitarse eso. Y sí, es cierto, porque todavía siento un poquito sorda a mi madre. Pero bueno. Miren, pero ya estamos ahorita almorzando aquí. Aquí hay salsa, están las carnitas, chuletas, todo. Mándela, Yuyu. Mira, también tiene. A ver, tía, mande saludos porque no se va a ver en el video. Ay, no, 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 no,
Saludos para mi tía Erika. Miren, ahí están comiendo con mi tío Ren. Aquí está su tío Ren. Miren, ahí está. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 29 de octubre y son las 10:56 de la mañana. Nos encontramos aquí en el Puchote entre mis sueros. Yo siempre con el Puchote, es Pochote, pero siempre así digo. Vamos camino a Bejucos, vamos a almorzar allá con Samuel, que tenemos tentación de ir a los tacos porque hoy es domingo. Y pues en la casa ya la dejé limpia, nos bañamos, nos arreglamos y ya ahorita vamos camino allá. Vamos a Bejucos, como les digo, a almorzar y pues allá anda Mima y todos, así que vamos allá. A ver qué compramos. Y ahorita estamos aquí, bueno, estoy en el terreno, los niños están ahí en el carro, Samuel pasó ante mis suegros a un mandado y pues ahorita les quiero mostrar aquí los avances de la casa, cómo van, porque ya hay avances. Miren, así es como está, ya van escarbando. Esta semana, mañana, empiezan primeramente Dios ya a trabajar ahora sí, porque vamos a tener un peón que le vamos a estar pagando para que le ayude a Samuel y a mi suegro. Mi suegro va a ser el albañil que va a hacer la casa, Samuel su chalán, y va a estar otro muchacho también ayudando a nosotros. Ajá, y pues vamos a echarle ganas esta semana a que acá empiecen ya con la casa para acabarla rápido, ¿verdad? Pues ya empezaron a escarbar, es lo que estoy viendo. Yo ahorita no había venido, la mera verdad. Ya le hicieron la señal, como estaba de los lacitos, como midió mi suegro ese día, le echó cal para que tuvieran bien la medida y ya ahorita empezaron a dar una escarbada. Y así es como va, miren. Pero esto es poquito a lo que queda. Escaron casi como un metro, un medio de profundo, para echar el cimiento, para que quede la casa bien reforzada y ya lo empezar con eso, empezar a pegar el tabique. Miren, este va a ser un cuarto, todo esto. Este va a ser el baño en medio, yo quise el baño en medio. Este va a ser otro cuarto. Ahí viene José. No te metas, papá, que no vayas a mover el lazo aquí. Y aquí está dividida, esta va a ser la cocina, pero va a ser un pasillo como libre. Va a ser cocina, comedor y sala. Va a ser todo junto. Eso yo no quiero que haya como divisiones así de cuartitos, no. Lo quiero que sea todo junto. Nada más que la entrada va a ser por aquí. Yo digo que va a ser la puerta por aquí, en medio del comedor y la sala. Y voy a dejar otra puerta allá en la esquinita, porque quiero hacer mi cocina otra que sea afuera. Ajá, y es un cuarto. Ya después vamos a ver qué cuarto le vamos a dejar a los niños y cuál para nosotros. Aquí, como les digo, la puerta, porque quiero hacer una cocina para acá afuera, pero que sea de leña, donde tenga mi horno, porque eso sí, mi horno no va a faltar, ¿eh? Eso no debe de faltar para hacer mi pan yo aquí. Y tengo pensado hacer la cocina para acá y mi pila también, porque aquí en el rancho, eso sí, puede faltar lo demás, pero una pila, como uno así que está impuesto a tener pilas para de agua, pues eso no. Voy a hacer la pila como por aquí y allá la cocina. Y ya nos va a quedar con todo ese espacio libre, miren. Todo eso que está para allá va a ser patio. Y así vamos a tener espacio. Espero primeramente Dios que ya pronto ya esté esta casa. Para luego ya ven, empezar a cambiar. Yo sé que poco a poco vamos a ir. Cuando acaben esta casa que la haga tu abuelo, sí, nos vamos a pasar para acá. Poco a poco vamos a ir allí. Sí, pues vamos a dejar la casa que hay, aunque ya nos acostumbramos a estar allá. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Aquella es por mientras y esta va a ser, yo digo que por cuando estemos aquí nosotros, que decíamos irnos o estemos aquí en este país, ¿verdad? Aquí en México. Pues no se crean, yo no tengo pensado como esa idea de ir a los Estados Unidos, casi no tengo eso en mente. A lo mejor más adelante, ahorita no creo. Porque nosotros, en mi punto de vista mío, de mis hermanos, yo siento que es lo mismo, porque les voy a decir esto. Para todos los que nos están viendo, nosotros no nos vamos a Estados Unidos por la simple, por el simple hecho de que Matiodo, algún día nos pueda hacer falta y que nosotros estemos por allá y que pues nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Que tengamos visa o que nos vayamos así de mojados, no podamos venir a verla cuando ella esté enferma o cuando ella ya no esté aquí, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos en el pensamiento eso, de que
vamos a esperar hasta los últimos momentos de ella, y ya si nosotros ya queremos o algo, ya queremos hacer visas o irnos a Estados Unidos, ya ahora sí es opción de nosotros, pero ya sin que ella ya esté aquí, ¿verdad? Así que nosotros no nos hemos ido de aquí por eso. Y nunca he hecho intento de hacer visa, aunque sí lo he querido hacer visa de turista para ir y venir, pero como que digo que no, ¿verdad? Porque yo me iría, pero mis niños y más Samuel se quedarían, entonces pues no, eso no haría. Hasta mis hermanos también piensan igual que yo. No se hacen visa por ella. Pero mira, así es como está la casa. Ahí está Samuel. Ya vi ahorita, ya empezaron a excavar. Pero eso de profundo, ¿verdad? Que queda de medio metro hasta metro de hondo. ¿O cómo lo van a hacer de hondo? Si se deja escarbar bien. Ahí ves que está bien duro, es puro tepetate abajo. Allá, ¿de qué lado? Allá sí se mira que está más bonito, acá quedamos así, pero como es pura piedra, pues la agarra bien. Sí, pues. Aquí, esto, más bajito, hasta donde plantemos que le llegue la piedra acá. Sí, es que ves que hay tierra y se puede escarbar mucho, pero donde hay tepetate es la navega, donde no se puede y tienes que escarbar. Ves que está con el este, ¿cómo le dicen? Taladro, no, el otro. Aquí. Martillo, aquí. Algo así, ajá, él con el martillo. Sí, pues aquí antes había una casa. Este terreno estaba, era de una, de la mamá de doña Aleja, ajá, doña Alejandra, la mamá de Candy. Quiere decir que este terreno era de la abuelita de Candy, doña Poncha, así se llamaba la señora. Aquí tenían una casa también ellos. Y aquí, antes cuando nosotros limpiamos todo, había hartas cosas, sí. Y todo el cimiento estaba un pedacito ahí en toda la milpa, montaba el piso. ¿Eh? Dale por acá, pero no muevas allí. Pero bueno, así es como está bien la casa. Bueno, los voy a dejar, nos vamos para allá para ir a almorzar a Bejucos, porque la mera verdad yo ya tengo ganas de comer y a ver qué compramos. ¿Eh? ¿Qué pasó a la casa? Ay, es que me anda investigando él, que qué le pasó a la casa, que qué, no me deja explicarles, pero así son ellos. Todo dijera que por ahí quieren saber, mire. Ay. Ajá. Dice que ya si se van a mudar a esta casa y todo, me está preguntando. Ay. Bueno, como yo les decía, pues vamos a comprar también verduras para traer a mi suegra, porque mi suegra se va a encargar de darles de almorzar a los trabajadores, a Samuel, a mi suegro y al muchacho que va a trabajar con ellos. Le voy a traer todo lo de la comida y pues yo también le voy a... Más adelante le vamos a dar algo, ¿verdad? Por hacerles de comer. Lo que pasa que yo, ahorita los niños tienen clases mañana, pero van a hacer que un concurso de maquetas. Y yo eso yo no los había hecho. Entonces, pues mañana no creo que los lleve. El, ¿qué día es? Ajá, el 31 nomás creo que van a llevar cosas de la ofrenda, que van a hacer una ofrenda entre ellos ahí en la escuela. Y nomás, pues, les vuelva las cosas y ya. Y no creo que los niños, porque dicen que si los desplazamos o no, ya si quieren ir, los llevaré un rato y ya. Ya el día que primero... Ajá, el miércoles, jueves y viernes no van a tener clases y pues no. Y otra también que Samuel pues tiene que ir hasta allá a la casa, trae la comida y en eso se da sin tiempo. Y aquí pues tienen que trabajar temprano y salen como a la una por ahí, dos, ajá, los peones. Y así que entre menos tiempo se pierde mejor. Y por eso mejor le vamos a dar a mi suegra ahí las cosas para que ella cocine y también se le va a dar algo por hacer de comer. Pero así andamos nosotros pensando. Pero bueno, acompáñenos. Vamos para allá para Bejucos a almorzar unos tacos, que yo ya tengo hartas ganas de comer. Déjame decirles, yo vengo a parar a todos los niños jotos, a todos los hombres jotos, y a parar a Samuel, entonces. Ay, bueno, ¿qué le gusta a Samuel? ¿Qué le gusta a Samuel? ¿Qué gusta? Ay, qué voy a ver. Ya sabes. ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Para Bejucos? Vamos, para que te inviten los tacos. Es lo que yo iba a parar, por eso yo vengo a parar, para que nos quedamos de acuerdo. Bien, ya llegamos aquí a la plaza de Bejucos, ahorita vamos a empezar. Sí, pues. Y hay plantas. ¿Dónde los carritos que me gustan a mí, los chiquitos?
Oh, sí, a Yuri le gusta mucho Scarfield y los bochitos. Dice que quiere comprarse un... Que buscó comprar un carrito de esos, ¿sabes? Sí, pero de chistoso. Pero de juguetito. Porque a mí no me... Las plantas, mire, ¿qué les digo? Se vuelve parece señora de hogar siempre con las plantas. Mira las palmas. Se me sacó el guayabo, pero ese guayabo está muy feo, también está. Sí, pues. Este ya lo compramos. Sí, ya lo compramos. Queremos un guayabo nomás. El del morado, bonito. Ahí hay más, mira. Ah, no, ese es a rayar. No, este. Se sacó bien, el guayabo se sacó bien seco. Ese es manche. Miren, yo tengo ganas de una palmita para poner allá en la casa, pero pues ahorita primero quiero ver cómo va a quedar la casa y ya después a ver si comprar las plantas que quiera comprar. Cocos, y van a crecer cocos. Las palmas nomás es para lujo. Sí, sí echan cocos, los tienen. ¿Sí? Pero ahí no me gustaría plantar el mango, porque el mango es muy grande y las plantas como están robando las cosas. Sí, pues. Vamos a ver, miren, hay hartas plantas. Tiene hartas. Sí, ¿cuánto hay? ¡Hola! Ay, hay flores. Tienen hartas. Ando, no, ando viendo las plantas acá para la casa. Ajá. Vente. Acá tu panda bien. Ahí está Lena, aquí me la encontramos, mi amigo. Mira, también estos me gustan, que echan harta sombra. Los truenos echan, ajá, echan harta sombra. No, pero echan sombra, pero tiene mucha hoja, eso sí, tiran mucha hoja. Está mejor verde que te dan. El que está en la casa. Y pues, vamos pues a comer, ya lo vemos qué compramos. Hola, desconocidas. ¡Hola! ¿Qué pasa? Era la vecina, ¿dónde anda también? ¿Dónde la encontramos? ¡Bravo! Andamos viendo las plantas. ¡Hola, Mancha! Vamos a encontrar, así que vamos a sentar, Junior, allá con tu papá, siéntate, yo voy a sentar acá con la casa. Oh, sí, tu vecina, era la vecina, ¿dónde anda? ¿El stack? ¿Le ganamos? No, pues ganó, esto ya más se cuida. Miren, ¿qué vamos a encontrar? ¿Dónde andas? Un desconocido. Estamos reunidos todos, ya vamos llegando. Allá va mi abuela. Todavía nos dejó uno Samuel. Mi abuela. Se adquirió casi todos, abuela. Miren, aprovechito donde quiera que se encuentre, yo me voy a comer estos taquitos, son de chorizo, son cuatro, a mí me gustan más estos. Y los demás, pues ahorita les van a dar. Allá andan, miren, estamos todos aquí. Sí, voy a ofrendar el... Bien, pues yo voy a acabar ahorita de almorzar, también Junior. ¿Ya no quieres? Aquí tengo allá y por un lado, porque le voy a invitar aquí los tacos, miren, me dije que se viniera a comer. ¿Ahora ya? Aquí estamos. Ahora va a comer ella, yo acabé y faltan los demás. Señora Ángel y el señor Alfonso, de allá de Homestead, de Norte Carolina. Aquí sabes los suscriptores. Gracias. Con permiso. Ahí me le saludas a tu mamá, le dices que nomás anda con las presentaciones del pan, de las carnitas. Y el mole ahorita el también. El mole, la chimpa, y todo eso me encanta. Pero a ver, estamos bien lejos. Yo nomás miro un video que me andoy chupando los dedos. Pues. De perdida la patita del pollo. ¿Qué es tu mamá? Yolanda. Yolanda, de perdida me aparta la pata del pollo. Unas mezcanitas. Hasta gracias. Miren, se descargó el carro. Ahora le va a pasar mi tío. Ándale, ándale. Ahora le van a pasar cables a Samuel, mi tío, para que prenda el carro. Ahí el señor dejó su carro, miren. Está bien, nota que se descompuso. Allá se le quedó. Mírenle. Ahora sí. Mira que está aquí con el demonio. Sácala, roja.
Bola. Así, dale. La negra, huele la luna. Ve el carro. Que le mueva. No, no, no. Estamos acá. ¿Qué pasó? Tocó a casero. Mira acá. Ponte. Ponchete. Agua. Adiós. Órale, ya. Miren, pasamos a comprar una pizza para comérmela. Ahorita vamos a comérmela porque ya nos vamos para la casa. Ya es tarde, van a ser las 3, son las 2 y media de la tarde. Miren qué bonito paisaje. Yo estoy siendo presente. ¿Qué estás haciendo? Ahora tu abuela anda con tos.